Detrás de esta pantalla, ¿qué hay? ¿Cómo hacen esto en este momento? Michel y Nela Colombo. A las 11 la pequeña comedia ofrecerá el guión de Víctor Ruiz Iriarte llamada A Medianoche, bajo una dirección y realización de Pedro Amalio López. Telediario a las 12 menos cuarto y ya para finalizar El alma se serena. Televisión, buenos días. ¿Televisión? Sí, le pongo Relaciones Públicas que le informe. Sí, le pongo. Con mucho gusto les informaremos. Televisión Española inició sus programas diarios el 28 de octubre de 1956. Hace 10 años, Televisión Española era solo esto. Solo un pequeño edificio, unas instalaciones reducidas. Para la historia, este fue el primer programa ligero. Actuaron el maestro Cubiles, Monabel, coros y danzas. Gentes, pero un inmenso afán de crecer y de aumentar en todo, en extensión de la red, en horas de programación, en calidad. Televisión Española empieza a llegar a todos los españoles. Es su misión como servicio público. El tiempo pasa rápidamente. Las metas previstas de extensión y de ampliación se van alcanzando día tras día. Y cada día más antenas cubren toda la geografía del país. En 10 años, España descubre un maravilloso espectáculo. La cultura, la distracción y la información van llegando a miles de hogares y de lugares públicos.
Y hoy, en 1966, Televisión Española es todo esto que usted puede ver si hace el favor de acompañarnos. Y maravilloso mundo, cuyo centro es Prado del Rey, en Madrid. Gentes, trabajo, gentes y más gentes, trabajando, ensayando, actuando. Gentes, despachos, cafeterías, pasillos. Toda la increíble actividad de uno de los mejores centros de producción de programas de televisión. Y coordinados por la dirección correspondiente, el director de cada cadena discute los detalles de su programación con los diferentes jefes de los departamentos y con los realizadores que después se harán cargo de cada programa. Aquí en la Secretaría Técnica, que depende de la dirección de la cadena, se tienen que conjuntar los diferentes tipos de programas con arreglo al esquema y teniendo en cuenta las modificaciones que pueden sobrevenir, como son pues, que están condicionadas por los programas extraordinarios, por las retransmisiones o por las conexiones con la Eurovisión, por ejemplo. En líneas generales, los programas que ustedes ven están previstos con 3 e incluso con más meses de anticipación, bueno, salvo en los casos en que estos programas dependen directamente de la actualidad. Un programa que hasta ahora es solo letra y papel impreso empieza a ponerse en pie. Todos los servicios que intervienen en la producción de un programa trabajan con un mismo objetivo. Hay que proyectar y levantar unos decorados. Así se empieza. Leído el guión y hecho el desglose de necesidades de escenografía, y de acuerdo con el realizador, se procede a la confección de los bocetos que reflejan el ambiente de la obra. A la vista de los bocetos se procede a trazar plantas y alzados esquemáticos con un sentido preciso de dimensiones, los cuales se pasan al ayudante del decorador para que trace las plantas y alzados a escala determinada para su interpretación por el equipo de construcción que tiene que levantar los decorados en estudio. Las plantas de estos proyectos se conjugan en el estudio para facilitar la labor del realizador en cuanto a las posibilidades de cámaras y tomas de los planos concretos requeridos por él mismo. Posteriormente podemos ver las fotografías tomadas directamente en estudio sobre la realización de unos bocetos. Anualmente se realizan 7.250 dibujos. Se construyen 4.200 decorados de todo tipo y estilos que representan un movimiento de material de serie de 252.300 metros cuadrados. Se pintan 28.620 metros cuadrados de forillos y 187.200 metros de pisos. Levantado el decorado, hay que amueblarlo y vestirlo y preparar los accesorios. Aquí hay casi de todo. Muchas veces hay que ver proyección de cine. Esta es una de las salas. Usted las ve en casa gracias a estos proyectores especiales. Se llaman telecines.
del Telecine le llevo a usted a rotulación. Paco, ¿quieres mirar aquí, por favor? Ya estamos en los estudios. Atrás han quedado aún muchos servicios. Y atrás también muchas horas de preparación y de ensayos, con y sin actores. Falta poco para empezar a ensayar con cámaras. Se ajustan los últimos detalles. Estudio a otro. Aquí los decorados parecen no tener fin. También se graba dentro de unas horas. Una pequeña pausa. Si me permite, le enseñaré en dónde se maquilla todo el mundo que aparece ante las cámaras. Y aquí, como usted ve, se peina. Cortado el sonido. En este estudio se graba dentro de unos minutos. Ahora hay que tener cuidado. Están listos para grabar. Rótulo. Contrastadito. Siempre. Que contrasten el rótulo bien. ¡El rótulo! A ver. Cinta. Dentro cinta.
Cadena. Rótulo. Quita el rótulo. Abre, abre más, tres, que vea yo lo que hay ahí. Un poquito a la derecha el encuadre, tres. A la derecha un poco más, ahí. Como usted ve, se está grabando. Es decir, en estos aparatos se está registrando simultáneamente la imagen y el sonido. Estamos en la sección de magnetoscopios. Y si no se cansa, otro estudio. Aquí también está todo casi listo, incluido el público invitado. Pero este programa saldrá al aire en directo. Lo que usted verá está ocurriendo a la vez en Prado del Rey. Es el control central. Por los equipos de esta sala pasan absolutamente todas las señales, imágenes y sonidos que intervienen bien en la producción de un programa o bien en su emisión. En estos equipos todas las señales son controladas para conseguir la máxima calidad. Simplemente pulsando diferentes botones de las mesas se pueden tener presentes en los monitores la señal procedente de cualquier origen o en camino hacia cualquier equipo. Aparte de la función técnica de control, esta sala tiene una finalidad importantísima. En dos pupitres se van mezclando o conmutando las diferentes imágenes y sonidos que constituyen la emisión de las dos cadenas de televisión española. Esta sucesión de imágenes y sonidos, o sea el programa diario, es transmitido desde aquí a toda la red de televisión española. Estamos, por tanto, en lo que pudiéramos llamar el puente de mando técnico de toda la televisión. El país entero es una presencia permanente de televisión española. Desde Galicia hasta Canarias, de norte a sur y de este a oeste, torres, repetidores, antenas, emisoras y enlaces tejen un inmenso complejo técnico y humano de servicio permanente. Trabajando muchas veces en condiciones penosas y arriesgadas, cientos de hombres aseguran hora a hora la recepción de las imágenes. Thank you.
Esas imágenes, producidas no solo en Prado del Rey, sino también en los estudios de Barcelona. Este es un pequeño resumen al cabo de 10 años. Unidades móviles, todo un mundo electrónico sobre ruedas, Televisión Española empieza a cumplir el tercero de sus objetivos. Si van quedando atrás, envueltos en cada programa, la formación y la distracción, la información se abre camino por la vía de las ondas en cada hogar. En donde algo ocurra, allí estamos, o estaremos. Llama, judería, llama al salto intermedio, a ver si está. A ver si ha llegado al salto intermedio. Atención, Castro, para la unidad móvil, cambio. ¿Quién está en el salto intermedio? Castro. ¿Y en Aitana? Llama a Vicente, a ver si sale por en Redondo. Atención, Aitana, para la unidad móvil, cambio. Sí, perfectamente. Atención, Aitana, atención, Aitana. Oyes. Oye, dame una llamada para ver si recibo señal. A veces, esa información que le decía antes a usted nos viene de fuera. O la suministramos nosotros. Allô Paris, bonjour monsieur, ici TVE Barcelone. Qu'est-ce que vous envoyez comme image? Vous pourriez vérifier? C'est coupé? C'est remis? A veces también, esta información vamos a buscarla por todo el mundo. Señores Boldini y Valero, pasen por favor por el despacho de facturación internacional de Iberia. Regresamos de Austria, donde hemos estado haciendo un reportaje y ahora vamos a Córcega. ¿Cuántos días? Supongo que un par de ellos de viaje y luego cuatro o seis allí.
otras veces, la información nos viene casi fabricada en imágenes filmadas. Pero la base de nuestra información se hace entre nosotros. La actualidad está siempre presente para usted gracias a las tres ediciones de lo que sin duda es, por su difusión, el primer diario del país. Bastantes más cosas le podríamos enseñar aún. Pero usted, todos ustedes, están viendo ya televisión. Son ustedes muchos y todos amigos. Amigos de todos los días, en toda España, en la ciudad y en el campo. 10 años han pasado y creemos que no han sido baldíos. Nuestro reconocimiento a ustedes y a cuantos nos han ayudado y han creído desde el primer día en nosotros. Y la seguridad de que, en la medida de nuestras fuerzas, igual que al principio, solo nos mueve la firme voluntad de servir a España y a todos los españoles. Muchas gracias.